vamos a ver las plantas más letales del mundo. Plantas que asesinan insectos, asesinan animales e incluso a humanos. ¿Cuál será la planta más peligrosa del mundo? Lo averiguaremos. Estas son las tres plantas más peligrosas del mundo. Oye, bro, ¿no quieres decirlo con más hueva? Estas son las tres plantas más peligrosas del mundo. Tres, belladona. Este arbusto... ¿Belladona? Eso no suena muy peligroso, ¿no? Posee veneno en todas sus partes, y en especial en sus bayas color negro brillante, que son dulces y jugosas, pero consumir de 10 a 20 bayas te mataría inmediatamente. ¡No! Ya que su veneno afecta al sistema nervioso. Güey, yo totalmente moriría. O sea, si me estás diciendo que las bayas son dulces y jugosas, yo sería de esas personas que se come 50, ¿sabes? Así no tengo autocontrol. Órale, no sabía eso. Wow, qué interesante. Pues hongo de la muerte. Ok, ya vamos con una planta que sí tiene un nombre matador, ¿no? Ni modo que la belladona. Más bien bella muertona. A mí llamado Amanita phalloides o oronja verde, es quizás el hongo más mortal del mundo. Posee un gran parentesco con hongos comestibles, así que es muy común que la gente los confunda. Uno solo de estos hongos es más que suficiente para mandarte a la tumba. No es cierto. No es cierto. O sea, uno de esos hongos ya El Mediterráneo se encuentra en otros países del mundo como China, Argentina, Estados Unidos. No está en México. Bien. Digo, en Andorra. Es que yo vivo en Andorra. No está en Andorra tampoco. Argentinos, suerte. Esta planta es considerada como la más venenosa del mundo. Tanto así que incluso la miel creada a partir de su néctar puede matar a una persona. ¡Qué locura! Pero a ver, fuentes. Miami me lo confirmó, ¿no? O sea, también. Yo viendo que aparecen las plantas del jardín de mi abuela. Plantas más aterradoras del mundo. Cicuta virosa. Es un tipo de planta venenosa que deja a las víctimas con una sonrisa en la que de después de su fin. Esto no es cierto, güey. Fuentes, créeme, güey. Esa sonrisa nunca saldrá de mi mente. Sí, güey, totalmente. Esto yo no lo puedo confirmar, ni lo puedo no confirmar. Vamos a suponer que sí, que esa planta te mata y antes de morir te quedas con una sonrisa. Sí, vamos a pensar que el mundo es un lugar. Cuatro plantas más peligrosas. Oye, el primer narrador. Aprende de este narrador. Mira, escucha la energía, escucha. Cuatro plantas más peligrosas del mundo. Ya me siento así como de ¡vamos a morir! ¡Ya! Número 3. Regaliz americano es característica por poseer hermosas semillas de un rojo brillante que contiene un veneno llamado lectina abrina. Es tan tóxico que si se ingiere o mastica, se producirá una muerte casi inmediata. Número... Es casi más tóxico que tu ex. 2. El ricino es un arbusto orgánico de África de tallos gruesos y leñosos cuya hoja puede ser de un color rojo o púrpura oscuro y suele estar cubierto de un polvillo blanco que es altamente tóxico. ¡Qué tóxico! Respeto mi privacidad. A ver, es que me gustaría saber, o sea, como más. Yo sé quién nos puede confirmar esta información. ¡Flan! Oye, un aplauso para Flan. Flan es un cactus y es de mis primeras plantitas. Lleva conmigo, ha de llevar 3 años o 4. Oye, Flan, ¿tú conoces a la Adelfa? Sí, los barrios bajos le dicen la mata dioses. Uy. ¿Y sabemos cuántos humanos mata? No lo sé, búscalo en Google. Ah, a ver. Unos momentos después. No encontramos cuántos humanos matan al año, pero mira, dice que 1 miligramo de esta planta es suficiente para matar a un adulto de 80 kilogramos. Guau. Esa es mi prima. ¿Son primos? Sí. Qué interesante, vamos a ver el siguiente. Te voy a contar sobre las plantas carnívoras más voraces y locas del mundo. Esta es la que... ¿Locas? ¿Cómo? ¿Yo? Clásica, se llama Venus atrapamoscas. O sea, se llama atrapamoscas, pero ¡no! también atrapa caracoles, escarabajos ¡no! y ranas. O sea, pobre rana. Esta que parece garganta de piraña. Oh, sí. Eso fue muy feo de ver. Cállate y sigue viendo. Está bien. Se llama Cephalotus. Y lo que pasa es que los bichitos van caminando por aquí, se resbalan a una alberca de jugos gástricos donde se descomponen lentamente. Miren, esta se llama mucílago. Y lo que pasa es que los bichos se paran en ella, se quedan pegados y después los atrapa lentamente así. Para literal sufren. O sea, imagínense, se ve rápido aquí, pero toma horas este proceso. No me gusta. Oh, esta también sí la he visto también. O sea, neta es muy grande. Puede caber hasta una rata. Neta, qué miedo. Y tiene igual jugos gástricos, pero estos son más potentes. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué pasa si metes el dedo? Pues no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si metes el dedo?
Esta planta que luce tan inocente es conocida nada más y nada menos como la planta más peligrosa del mundo. Su nombre es Dendro. ¿No que es la de Elfa? A ver, ¿qué está pasando aquí? Síguelo viendo. Ok, está bien. Cállate. Eso estoy haciendo, Flan, no hay necesidad de ser tan grosero. Aunque también se le conoce como Jimpy Jimpy o el aguijón del... ¡Jimpy Wimpy! Esta es la planta más peligrosa del mundo. Su nombre es Tinky Winky. Cuando la tocas, esta traspasa a través de sus pelos urticantes una poderosísima neurotoxina de la especie más virulenta. Esta picadura causa manchas rojas en la piel y un dolor insoportable que puede durar desde unos cuantos días hasta años enteros. El efecto es tan poderoso que no solo no puede ser controlado ni con morfina, sino que, dependiendo de la picadura, puede llegar a matar animales y hasta humanos. Está claro que esta es una de esas picazones que sí o sí querrás evitar. Morales, un pinche Tinky Winky es un asesino serial. ¿Sabías que existe una planta carnívora con colmillos? Ay, pues wey. Sí, y su nombre es Nepenthes bicalcarata. Oye, esto sí suena como nombre de demonio. O sea, esto sí está bien. Nepenthes bicalcarata. Suena como nombre de demonio en latín, que si lo dices tres veces te aparece enfrente de ti. Esta planta es originaria de Borneo, Indonesia. Puede llegar a medir 25 centímetros de alto y 16 de ancho, pudiendo almacenar hasta un litro de líquido en su interior. De igual manera que otras plantas de su misma familia de Nepenthes, tienen el mismo método de caza, que hacen que los insectos resbalen en los bordes de la trampa, atraído por el líquido generado por las mismas, haciendo que se queden atrapadas y por ende se ahoguen. Una apasionante trampa con colmillos dignos de un depredador. Ay, a veces me da miedo la naturaleza. Te presento a los ojos de muñeca, un fruto que nace... Esto también da miedo. Ojos de muñeca, oye, cuidado. Esta planta florece principalmente al lado de los ríos, debido a que necesita humedad y sombra para poder crecer. Su color tan llamativo, así como sus frutos que tienen ojos de muñeca, es lo que le da su distintivo nombre. Lo que lo hace ser tan letal a esta planta es de que sus frutos dulces liberan una toxina que funciona como sedante para el corazón. ¿Qué le pasó al brother? ¿Qué le pasó al brother? Es de que sus frutos dulces liberan una toxina que funciona como sedante. Liberan una toxina que funciona como... Ya, perdón. Que en poco tiempo puede causar ataques cardíacos. Algo extraño es de que los frutos de esta planta son muy dulces, lo que ha propiciado que en Estados Unidos y Canadá muchos niños mueran por consumir los frutos. Una planta bastante interesante que si la llegas a ver, tengas mucho cuidado de que nadie la consuma, pues el comer tres frutos puede ser letal. ¿Tres frutos? Oye, a ver, bueno, es que no sé qué tan horrible sería eso, ¿no? Pero si es una muerte rápida, a ver. Y ahorita, la primera, ¿no? Flan. No es cierto. Yo te quiero y te respeto. No me toques. Está bien, perdón. Lotería. Provoca ardor e inflamación en la boca y garganta. Oye, pues eso no suena mucho como ganarse la lotería, ¿no? En los casos más serios, sí puede derivar está en diarrea, náuseas o vómitos. Árales. Y en daño a la córnea del ojo. Dado que la inflamación en la boca y la garganta pueden en efecto obstruir las vías respiratorias, sobre todo de los niños, existe la posibilidad de que provoquen la muerte. Wow. Filodendro. Oye, no mames, mi abuela tenía de esas. Filodendro. En la boca e incluso en el tracto digestivo. Mientras que si las mascotas lo ingieren, pueden presentar convulsiones o espasmos. Hortensia. Estas flores en tonos violetas y azules son muy... ¡Yo tengo una hortensia! Ahorita no está florecida, pero yo tengo una hortensia. Incluso se ven como muy amigables. Sí, se ven buena onda, ¿no? Se ven así como de... ¡Eh, qué pasó! ¡Yo soy la hortensia! ¡Quiere venir a jugar! ¡Tengo el balón! Si la ingieres en grandes cantidades, podría causar la muerte. Hay que tener mucho cuidado si tienes niños en casa. Esto es porque tiene un componente tóxico llamado hidragina, la cual puede tener efectos similares al del cianuro. Así que las hortensias son una de las plantas que no debes tener en tu casa. ¡Qué fuerte! Venus atrapamoscas, la planta más famosa de todo el mundo. La planta... Todo el mundo ha tenido estas plantas, ¿no? De las plantas carnívoras que atrapan moscas. Asesina natal. Pero ¿cómo puede una planta sin nervios ni músculos moverse tan? Pobres bichitos. O sea, mueren ahí atrapados por una planta. Es mejor pues que nosotros les echemos raíz. La Venus atrapamoscas cosecha el alimento vital que necesita al atrapar presas en su mandíbula. Cada trampa es en realidad una hoja modificada dividida en dos lóbulos rojos. Estos lóbulos secretan una savia dulce para atraer insectos. Muchas gracias por ver el video. De nada. Eso fueron las plantas más peligrosas del mundo. Si quieres ver otro video, pícale aquí. Si quieres ver una historia de producción, pícale aquí. Si quieres suscribirte, pícale aquí. Y nada, Flan, ¿quieres decirles algo? Suscríbanse o los voy a ir a matar. No le hagan caso. No lo dice en serio. Sí, lo digo en serio. Bueno, adiós. Adiós, ya me doy.